Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Aquí comienza Mujer Indómita, un espacio de reflexión y diálogo, diversidad y crecimiento personal. Bienvenidas, estamos acá en un nuevo programa de Mujer Indómita, hoy con todo en estudio hoy, es así. Bueno, hoy es domingo 19 de agosto, feliz Día del Niño. Gracias. Hoy es el Día del Niño, así que acá, por lo menos en Argentina, a nuestro niño anterior. Le mando saludos a mi hijo, mi niño, que está en Cierra la Ventana, a mis ahijados. ¿Qué edad tiene tu niño? 16, ya no es tan niño. A mis ahijados, a mi sobrina, que me debe estar escuchando, a Orne. Y bueno, les mando saludos a todos los niños y niñas de nuestro país. Y bueno, aquí estamos acá en Mujer Indómita con este programa para comenzar hoy. Hoy es 19 de agosto y nuestro teléfono de contacto es el 4300-9470. Tenemos a Marité, bienvenida Marité. Muchas gracias. A Ale, a Matilda y a Esteban. Y vamos a agradecer a nuestra productora general, Daniela Ferrín, a nuestra operadora del otro lado, Yami, que la estamos volviendo loca. Gracias, Yami. ¡Feliz día, Yami! Es una niña, ella es una niña. Así que, bueno, más o menos. Sos una niña. Para todas nosotros sos una niña. Bueno, y las conexiones con nosotros es en Facebook, Mujer Indómita, que es la página, así que denle me gusta a la página. Tienen YouTube también, Mujer Indómita, e Instagram, Mujer Indómita también, o sea que nos pueden seguir y nos pueden escribir a mujerindomita2018@gmail.com. Así que bueno, aquí estamos en este día tan especial. Hoy me pensaba yo en esta niña, ¿no? En esta niña que fue en algún momento. Tuve la grata sorpresa de mi madre que ha publicado una foto mía de cuarto grado. Ah. Con lo cual, o sea, uno revive todas esas cosas. Y la verdad que creo que todos tenemos la posibilidad de conectar siempre con nuestro niño interior desde muchos aspectos. Creo que hoy trajimos al escritor, digamos, porque nos conecta muchísimo en la creatividad. Trajimos también a Marité, que nos narra cuentos, es una narradora de cuentos, con lo cual muy vinculada, digamos, a poder dar las emociones a esto que Esteban por ahí escribe. Y estas dos mujeres, que son parte de un gran equipo, ¿sí?, que les vamos a estar contando, además son subcampeonas de un mundial recientemente en Italia. Así que bueno, hoy vamos a dar una variedad, digamos, de miradas, de multimiradas a este espacio, para que del otro lado puedan identificarse y puedan recibir algo de este espacio que es Mujer Indómita, que está abierto a hombres y mujeres, para que puedan pensarse, para que puedan reflexionar acerca de la equidad y empoderamiento femenino. Y como yo siempre explico y cuento, ¿no?, esto de Mujer Indómita, nace a partir de pensar el espacio ya como que cuando una mujer cambia, cuando una mujer hace determinados procesos, hay un entorno inmediato donde están los hombres también, ¿no? Entonces ya no es una cuestión de hombres o mujeres, sino este hombre que también se piensa en estos roles. Y, o sea, la mujer cambia e inmediatamente, digamos, su entorno cambia. Y en ese entorno hay hijos, hay padres, hay parejas, hay hermanos, hay amigos. Y los roles de estos hombres también se empiezan a cuestionar por ahí, o a reformular o a reconstruir. Entonces estamos como en un proceso de construirnos y volvernos a construir en todos estos cambios que hoy hay socialmente. Así que bueno, siempre es la invitación a que cada uno de nosotros pueda escuchar, ampliar su campo de visión, ampliar su mirada, ¿no? Y creo que nos multiplicamos a partir de cada uno de lo que nosotros sabemos, somos y sentimos. Así que bueno, ya vamos a una pausa
y arrancamos con nuestras primeras entrevistadas. Estás escuchando Mujer Indómita. You're the thing that I invoke. My old persistent ghost sent to make me crazy. And oh, it's hard now. The time it works out. Que hacen posible que este lugar, digamos, y este espacio de, digamos, de radio sea posible. Así que vamos a agradecer a Poseguros, broker de seguros, asegura tu auto, tu casa, tu moto, seguros de vida RT, servicios de calidad. Las mejores cotizaciones al 11 30 55 24 24. Y le mando Facebook Poseguros, le mando un beso a Jocelyn y a su hija Matilda, que seguramente nos están escuchando. Recepciones Antonina en Banfield, Las Heras 265, eventos, cumpleaños, casamientos, exposiciones de arte, 4242-0850. Ayer, en Recepciones Antoninas hubo un evento, que era la fiesta de los mieleros, así que salió muy buena. No pude asistir, estaba en otro lado. Y bueno, le mando un beso a Cata, que es la nieta de Diana, la dueña de Recepciones Antoninas. Así que un beso a Cata. Memphis Remis en Bernal, Avellana de 18. De lunes a sábado, 24 horas. Autos de alta gama, confort y servicios en movimiento. 4252-6462, 4252-3469. Y le mando un beso a Mariela, que es la dueña, digamos, de la remisería. Es una mujer empresaria. Y a su hija Fiore, que tenga un feliz día del niño. Y empezamos, bueno, vamos a presentar acá a Matilda Yani, que es, digamos, la capitana. ¿Es correcto eso? La capitana. Es correcto. Y Ale Godoy, una de las integrantes del grupo de Rosas del Plata. El motor de Rosas del Plata. Y después voy a desarrollar el concepto por qué es el motor. Ah, ¿vos sos el motor? Así dice. Y vos sos la capitana. Así dice. Bueno, así que nos van a contar un poco qué es Rosas del Plata. ¿Quiénes son? Porque muchos no las conocen, yo las conocí hace poquito, pero bueno, vos me vas a contar qué es lo que hacen. Vos sos médica, además de ser la capitana, y nos vas a contar de qué se trata todo esto. ¿Cómo no? Todo comenzó con la radio. Uh-huh. Escuchando un programa de radio, llegando a mi consultorio en el auto, una argentina que vive hoy en día en Canadá, que se llama Adriana Bartoli, contaba de un movimiento mundial de mujeres que tuvieron cáncer de mama y reman. Uh-huh. Reman demostrando que se puede tener una vida plena y activa luego de haber transitado un cáncer de mama. Uh-huh. Me llamó poderosamente la atención y no entendía de qué se trataba, no me alcanzaban las manos para parar el auto y anotar, porque remé toda mi vida y acababa de terminar un cáncer de mama. O sea que digo, esto parecía a propósito, que lo estaban diciendo para mí. Bueno, no demoró más que 3 minutos en llamarme al consultorio, porque me dijo, mandame ya un teléfono de línea. Entonces dejé a un señor desvestido dentro del consultorio, un ataque de asma. Ya vengo, le dije, me llaman de Canadá. Entonces me dice, listo,
vos sos la persona, tenés que empezar esto, buscá otra, una más, y ya con dos ya empezás. El grupo de Buenos Aires lo tienen que armar ustedes. Empiecen ya. Este movimiento mundial tiene 10.000 mujeres que son parte de él. Fue comenzado por un médico, el doctor Mackenzie, que de una manera tremendamente osada, en el año 96, puso a 22 mujeres en un bote, desafiando a todos los conocimientos hasta ese momento, que decían que una mujer, luego de operarse un cáncer de mama, había que dejarla quieta, con el brazo entablillado, o sea, con un cabestrillo, adentro de su casa, que no se mueva, que no haga ningún tipo de actividad, porque eso podía ser realmente perjudicial a su brazo. Este hombre fue realmente sumamente osado, las puso en un bote, las hizo primero ejercitar los brazos, los bíceps, los tríceps, las puso a remar y demostró, midiendo el diámetro de esos brazos, que una actividad física vigorosa, al aire libre, con un grupo de mujeres que se alientan entre sí, lograba no solo disminuir el diámetro del brazo y llevarlo a la normalidad, sino evitar la recidiva del cáncer. O sea, hizo un seguimiento a lo largo de 5 años y publicó su trabajo, que fue el trabajo que dio origen a este movimiento mundial. Ese movimiento empezó con 22 mujeres en Canadá, se multiplicó a 55 grupos en Canadá. Un montón. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo eso, Mati? O sea, digamos, de 2 grupos a 55. ¿Cuánto tiempo fue eso? O sea, en 2-3 años, porque Canadá fue como una especie de diseminación rápida, de un grupo tras otro, basado en el trabajo de este doctor de Vancouver. Luego siguió Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia en paralelo, y hoy en día tenemos en el mundo 145 equipos de 28 países distintos que se reúnen cada 4 años, todo este grupo de mujeres, en un festival internacional donde una contra otra compiten. La verdad, la palabra es compiten, les voy a ser sincera. Nosotros pensábamos que íbamos a participar. Era una competencia de mujeres espléndidas, llenas de fuerza, de luz, con unos músculos y unas espaldas que ni te cuento. Y sí, la actividad de remo, o sea, y de años, porque había mujeres de 80 años también. Sí. ¿Remando? Y cómo remaban. ¡Qué grosa! ¡Qué fuerza! ¡Qué genial! Cada 4 años entonces, en un lugar del mundo, comienza esta organización llamada IBCPC, International Breast Cancer Paddling Commission, Organización Internacional de Mujeres que tuvieron cáncer de mama y reman, por traducirlo de alguna forma. Hubo festivales en Estados Unidos, en Australia, y el que ocurrió del 6 al 9 de julio y que Rosas del Plata, nuestro equipo, estuvo presente, fue nada más y nada menos que en Florencia, Italia. ¡Qué belleza! Yo he visto fotografías, pues bueno, sigo a Ale, la conozco, digamos, desde otro ámbito, como yo a partir de la prima. A ver, mostralo, por favor. Esto que ven ustedes, que no lo ven porque estamos en la radio, pero no importa. Sí, ahí tenemos una cámara, dice Dragon Boat Festival. Este es el tipo de embarcación llamada Bote Dragón. Ahora vamos a explicar, Ale va a explicar por qué el Bote Dragón y no porque no un kayak o alguna otra embarcación. Firenze in Rosa, que es la organización Onlus, es una organización sin fines de lucro de Florencia in Rosa, y dice aquí: sfidiamo insieme il tumore al seno. Desafiamos juntos el tumor de mama. Y acá, como ven, un grupo de mujeres está marcando el paso con un tambor. Esta es una embarcación china. Las otras 20 remando una al lado de la otra, o sea, pues lado a lado. Sí. Y después dice: Festival Mundial de Dragon Boat de las Mujeres de Rosa, el lugar donde tuvo lugar, y bueno, los sponsors, etc. Así que allí estuvo presente por primera vez un equipo argentino, en realidad 3 equipos argentinos. ¿Hace cuánto que se formó Rosas del Plata? Hace 4 años, ustedes. No, o sea, no, que... 4 equipos, perdón, no, 4 equipos que participaron del Mundial, 4 equipos argentinos, que viajamos. ¿Y nosotros en 2015? Nos formamos en julio del 2015, sí. O sea, hace 3 años. Exactamente. Hace 3 años, sí. Y tuvieron la posibilidad ahora de viajar, digamos. Sí. Bueno, llamémosle posibilidad. Digamos posibilidad porque fue, o sea, la remaron desde todos lados. Desde la remaron todo desde... Lado, porque costeamos todos nosotros. El viaje, desde ir hasta allá, digamos, inscripción, todo porque pagar inscripción, o sea... La remamos realmente de todos lados. Tal cual, Ale. Pero bueno, felices. La verdad que felices por... La experiencia única. Yo, la salvedad, le decía a Ale, llamamos allá, diciendo, si juntamos todo este dinero que con tanto esfuerzo cada una fue recolectando para poder viajar, podríamos llegar a tener el bote. Y el mensaje de Canadá dice, no, vengan al festival. Es una vivencia que ustedes no se pueden perder. Después comiencen de vuelta a juntar para el bote. Así que... Sí, la verdad que están ahora, la verdad juntando que no para el bote. Sí, sí, no se equivocaron, porque es una experiencia, una energía... que se maneja en el lugar de alegría, de entusiasmo, de como dijo Matilde, o sea, porque remamos a la par, o sea,
remamos en el mismo... Contá bien cómo es el tema del bote dragón. El bote dragón tiene dos medidas. O sea, uno es el más chico, que tienen 12 personas, y el otro es el de 20 personas. Vamos sentadas, o sea, de a dos, una rema de un lado izquierdo, otra rema del lado derecho. Hay un timonel, no sé si se llega a ver, hay un timonel con un remo muy largo. Que va parado, ¿no? Que va parado. Y adelante, en la cabeza del dragón, va un tamborillero, que es el que marca nuestro ritmo. O sea, cada ¿cómo era? Un minuto, ¿no? Un segundo, una palada por segundo. O sea, es muy enérgico el movimiento y lo teníamos que hacer en 500 metros. La carrera duraba muy poquito. Muy poquito, o sea, llegábamos con el aliento, con el alma llegábamos, pero la verdad que llegábamos con la felicidad de haber llegado a la meta, por lo menos. Y esto de vamos a la par es simbólico, porque estamos todas en el mismo bote con la misma enfermedad y habiendo padecido lo mismo. Uh-huh. O sea, la condición de ingresar a estos equipos es haber padecido cáncer de mama. ¿Cuántas son en este momento? Vamos a aclarar eso. No se puede ingresar con otro tipo de cáncer. Pues lo han preguntado mucho. Me ha venido una persona con 5 tipos distintos de cáncer, menos el de mama. Le dije, mira, la verdad, no es que yo te quiera excluir, pero la condición, o sea, el requisito sine qua non es ese, haber tenido cáncer de mama. Claro. Uh-huh. Hay hombres también, ¿eh? Nosotros en Argentina creo que hubo un interesado, porque el cáncer de mama ataca también a hombres también. Ahora si me permiten hablar un poquito de cáncer de mama, yo lo voy a explicar, sí. Así que, bueno, lo nuestro fue una experiencia maravillosa. Miren, esta es una foto del cierre de la ceremonia. En este año fueron 18 botes que suponemos que aportaron los botes todos los equipos italianos, y es maravilloso porque todos lucimos la misma remera, no de los equipos personales, sino de la remera que nos da la organización, y era todo un manto rosa de toda la orilla del Arno y de los botes. Qué lindo. Y bueno, no sé, acá les quería mostrar, o sea, como nosotras. Acá está, sí, yo estas las tengo, porque las vi las de Ale. Esto es la práctica en el Arno. La verdad que fue una experiencia maravillosa para nosotros. Ale, me pasaste vos el videito que fue el que publiqué en Mujer Indómita, que me vas contando un poco la historia, qué es lo que hacen. Y ustedes están ahora entrenando, ¿dónde? Porque, o sea, ¿cuántas veces se reúnen por semana? La verdad que nos reunimos los sábados en San Isidro, tenemos una coach, pero como no tenemos bote propio, entrenamos en una embarcación que se llama Outrigger. Se la muestra Mati. Tuvimos la suerte que alguien a través de Ale, por Dios, voy a explicar por qué es el motor. Porque es la que tiene más fuerza, más polenta, más contactos y más brío. Porque la verdad la palabra es brío, porque le pone una fuerza al grupo. Que realmente hay días que yo estoy así cuando vengo con el caballo cansado, ¿viste? Esos días que los pacientes fueron dificilísimos. Mis hijos así me explotan el cerebro, ¡mamá! 11 de la noche, tengo que llevar un mapa político de Argentina para mañana, 11 de la noche, ¿viste? Clásico, sí, ¿no? Típico, que te voy a estar explicando. Y llegas a casa y tenías que preparar algo y no hay huevos, obviamente. No hay más huevos. Los gatos se quedaron sin comida. Bueno, Ale te llama y te dice, conseguí para mañana tal cosa. ¿Viste? Ella es un sol. Bueno, este es el Outrigger. Consiguió esta. Es verdad, pues, voy a hacerte el honor porque es verdad. Consigue esta nota, Ale, en base a una persona conocida que se enamora de Rosas del Plata y nos pone revista de la revista. En la revista Tapa de Clarín del domingo 8 de julio, cuando estábamos allá compitiendo. O sea que fue muy significativo salir con este artículo donde ustedes ven el Outrigger. A ver si se ve bien. Claro. Esa es la embarcación. Esa es la embarcación con la cual entrenamos acá. Nos juntamos los sábados. Y lo que pasa es que no entramos todas. Nosotros somos claro, 15, acá son 5 nada más. No, claro, no entramos todas, nos tenemos que turnar. Por suerte, bueno, la coach que está en San Isidro tiene 2 Outrigger. Entonces, por ejemplo, ayer salimos 9 del equipo salimos. Uh-huh. Y cuando el río nos deja, porque claro, el río de la Plata es bravo. Es complicado. El río es traicionero. El río es complicado. Ahí. Entonces, por ejemplo, ayer había viento, pero estaba sereno. Nos ha tocado días de sol espectacular también, pero nos ha tocado días de viento y de oleaje, y bueno, a veces no se puede salir, porque es un riesgo de vuelco.
También, cambio, o sea, una de las fotos que yo había visto están en Puerto Madero. Sí, también está, pueden. Puerto de la Mujer. Es así. Es un lugar espectacular. O sea, ahí es como más tranquilo, digamos, para claro, el remo. Para nosotros sería buenísimo poder tener un bote de dragón ahí por el tipo de agua, ¿no? Porque es tranquilo. Uh-huh. Ahí, la foto. Ahí está con el Puente ahí de la Mujer, estamos, que es divina esta foto. La verdad que Es espectacular. La verdad que nos representa en el terminal del día esa. La ventaja de si tuviéramos nuestro bote de dragón sería que estaríamos 22 arriba del bote, todas juntas. Claro, y no podríamos elegir tanto Puerto Madero como la Pista Nacional de Remo como lugares óptimos para tener nuestro bote. Podríamos entrenar más asiduamente y llegar a muchas más mujeres. Porque yo en el trabajo donde estoy el otro día, la hermana de la chica que limpia me dice, me mandó una notita, yo querría ir, pero yo no tengo ni para el pasaje para llegar hasta ustedes. Entonces yo quiero que esa chica tenga para el pasaje, pueda subirse al bote, no tener que pagar como nosotras todos los fines de semana que pagamos derecho para subir a la embarcación a la entrenadora. Claro. Entonces, de tener bote propio sería otra cosa, realmente. Tal cual. La idea es eso, o sea. Y ustedes hoy están en camino de conseguir, digamos, la posibilidad de comprarse sponsor, un bote. Como vale para un que bote? Nos ayuden. Claro. ¿Cuánto vale un bote? Claro. ¿Cuánto vale un bote de dragón? Ale, vos que sos el motor, ¿cuánto vale un bote de dragón? El bote en China sale $5,000. Traerlo de China, otros $5,000. Uh-huh. O sea, en total son $10,000 que sale el bote. A un dólar a 31 hoy. Sí, sí. Pero lo bueno que nosotras, con un trabajo de un año y medio nada más, ya tenemos la mitad del bote. Lo único que necesitamos es que varias empresas, ni siquiera pedimos que una empresa nos ayude a pagar el resto, que varias empresas digan lo que pueden colaborar, uh-huh, laboratorios, porque nosotros hacemos eventos. Pero nunca llegamos a los montos grandes. Nosotros hacemos remadas solidarias, hacemos bicicletas solidarias, roles solidarios, charlas, porque trabajamos para la prevención. Pero no, nunca... A ver, el Bote Dragón no funciona como grupo de autoayuda, sino equipo deportivo. Somos un equipo deportivo. Que apoya, digamos, este post después del cáncer de mama. Sí, aparte hay una consigna, se van a reír de esto que voy a decir. La consigna no es no me cuentes cómo estás, cómo te repusiste de la así, si te pusiste la peluca así, o sea, no, acá la consigna es callate y remá. Callate y remá y poné lo mejor que o sea, la fuerza que hasta donde llegues. Poné tu alma en la remada y dejate llevar. O sea, vibrá con el bote, vibrá con la energía que hay acá. Y si no podés de la derecha, bueno, remada a la izquierda. O sea, te sacaron esa mama, por eso el gran chiste es que a este festival asistimos 4.000 mujeres de todo el mundo. Pero no eran 4.000 mujeres y 8.000 senos, mamas. Eran 4.000 mujeres y 6.422 senos. A todos nos faltaba un cuarto, una entera, media. Entonces, ese es el chiste. Sacando la cuenta, sí. Hay que tomar. O sea que, bueno, en el lado que, no, que tenés la mama, que no te la sacaron, le remas del otro. ¿De dónde podés? Se puede, claro, sí, se puede. O sea, a ver, tampoco le vamos a pedir que sean remadores olímpicos, pero siempre hay una... Y aparte, la energía que nosotros le ponemos arriba del bote y lo que tira el equipo, dalo por hecho que se olvidan de la enfermedad, se olvidan... O sea, nosotros nos metemos en el barro. Ayer nos subimos al bote en el agua, en el barro, y la verdad, nos ves y decís, estas mujeres siempre fueron sanas, porque nos ves de afuera y decís, no, tenemos la mente sana. Tal cual. Y el espíritu sano. Tal cual. Así que vos nos ibas a contar, Mati, un poco lo que era el cáncer. Sí, una actualización chiquitita sobre el cáncer de mama. Pero antes de todo quiero decir con respecto a esto, que tenés en tus manos ese llaverito. Sí, Llevamos esto a Florencia, los hicimos nosotras, lo hizo Debbie, una de las chicas, con retacitos de cuero de una fábrica de un hermano de ella. Y allá pedimos una colaboración, la que quieras. O sea, en realidad pedimos un euro, lo que fuera, bueno... Australia en especial, y destaco que, no sé, fueron tan encantadores, Nueva Zelanda también, bueno, desde Canadá, nos daban de a 5 euros, 10 euros, bueno, así, lo graciosamente, nos trajimos 1.000 euros. Colaboró Australia lo que colaboró, los teníamos en el stand de al lado. ¿Y saben qué hicieron? Nos rodearon, hicieron un abrazo solidario alrededor nuestro, alrededor de Argentina, y empezaron a saltar, Argentina needs a boat, Argentina needs a boat, que decir, Argentina necesita un bote. Único equipo en todo el festival que no tenía un bote, nosotros, Argentina. Así que bueno, esto fue de una manera que vamos a hacer más, le vamos a traer y vamos a ver si nos ayudan también a que la gente colabore con lo que sea. Todo es bienvenido. Uh-huh. Va a ser nuestra, de una manera, forma de colaborar con la causa para recordarle está a todo precioso. El mundo el lazo. La verdad muy que lindo. Sí. El muy lazo lindo, del, muy lindo. Del cáncer de mama hecho con cuero y hecho con cariño y con son artesanales y los hace Debbie, una compañera nuestra. Mira. Puesto el nombre está de Rosa precioso, del Plato. Está precioso. Sí, está grabado y el nombre y todo. Nos comprometemos a traerles algunas, sí. Bueno.
Bueno, contame un poquitito esto, Mati, y así vamos cerrando, digamos, este primer bloque que es con la entrevista de ustedes. Tres minutitos, sí. El cáncer de mama en todo el mundo es la enfermedad más diagnosticada, con mayor frecuencia, 1.5 millones de casos al año en todo el mundo. A la cabeza, Estados Unidos. 250.000 casos por año en Estados Unidos solo, ¿sí? En la Argentina, la cifra importante, 18 a 20 mil nuevos casos por año. Uh-huh. Uno de cada ocho mujeres tendrá la enfermedad en el mundo entero. De todos esos casos que dije, 1.5 millones al año, un 1% será cáncer de mama en el hombre, en el varón. Mira. Que uno siempre, o sea, no contempla esa sí, posibilidad. De cada 100 casos, uno es un varón. Sí, estamos a la espera de que venga algún varón, te cuento. Surgió el caso de un paciente, cuando vio que era todo tan rosa, se me escapó. Me dijo, no importa, vos venís celeste, le decía yo, no hay problema. Se vio muy rodeada. No quiso venir, pero bueno, hubiera sido lindo tenerlo, vamos a la pesca del próximo varón. En el festival este había tres varones, un alemán, un canadiense y un neozelandés, que había tenido cáncer de mama, entonces, por supuesto, tenía el derecho de ser parte de todo este movimiento. No todo es mala noticia en el cáncer de mama. Disminuyeron los casos de cáncer de mama en el mundo desde el 2000 a la fecha, en estos últimos 18 años. ¿Por qué? Porque se discontinuó algo que se llama la terapia de reemplazo hormonal. Antes una mujer estaba entrando en menopausia, le daban un gel en el bracito, una pastillita de estrógeno para que continuara su vida hormonal, su vida estrogénica, y no tuviera estos síntomas como los calores, el decaimiento, la piel seca que le da la menopausia. Claro. Se provoca la terapia de reemplazo hormonal, favorece el cáncer de mama, se prohibió en el mundo entero y así disminuyeron los casos de cáncer de mama. Y también la mayor accesibilidad a la detección temprana por medio de autoexamen mamario, mamografía, se hizo más masiva. Sí, tal cual, todo eso. Se tomó más conciencia sobre eso. Sí, se trabajó y en muchísimo. Eso trabajamos nosotros. ¿No? Sí, uh-huh. Por eso. Entonces, al lograr diagnosticar el cáncer de mama en un estadio precoz, o sea, más temprano, se reduce significativamente la posibilidad de que la enfermedad avance y, por lo tanto, es combatible. Claro. Porque el gran problema es cuando la detectas en un estadio muy avanzado, que ahí no hay tanto para hacer, o sea, no hay casi nada para hacer, pero hay tanto para hacer cuando está diagnosticada en casos precoces y hasta se habla de curación, inclusive. Claro. Mi caso fue estadio cero. Estadio cero era como que ni la dejé ser. O sea, me ligué la radioterapia, las 38 sesiones, pero me hablaron de curación. Yo decía, pero si no se habla de curación en cáncer, le decía yo a mis amigos, claro, oncólogos. No, casos así tan precoces, se habla de curación, quédate tranquila, sí, me decía, ¿no? Pa. Entonces, ¿qué pasó en este tiempo, desde el 70 hasta acá, con el cáncer de mama? Aparecieron la quimio y los rayos. Mi tía fue la primera voluntaria latinoamericana en el año 70 en el hospital de Houston, en el MD Anderson, para hacerse la primera quimio. Mira. Acá le habían dado una sobrevida de 3 meses. Tenían escalerita, 3 chicos. Gracias a la quimio pudo vivir 7 años más. O sea, dejarlos un poquito más, claro, más armados. Entonces, la radioterapia también y las cirugías más conservadoras. Antes se sacaba la mama entera, se sacaba el músculo, se sacaba un pedazo de costilla, ¿no? Hoy en día el cuartito de mama, ni te das cuenta, o sea, la formita queda igual. O sea, cuadrantectomía, el cuadrante se saca hoy en día. Uh-huh. A menos que sea, bueno, por supuesto, algo muy avanzado, ¿no? Entonces, el cáncer se diagnostica antes y se trata más efectivamente hoy en día. Con lo cual hay un 95% de chance de curación si es detectado precozmente. O sea, la base de todo está ahí. Detectarlo precozmente, no le tengas miedo. Hacete la mamografía. Cumpliste 40 o 35, si hay antecedente familiar. Tenés que ir a decirle a tu médico, dame la orden de la mamografía y hacértela. Y tenés que hacértela una vez por año, cada 6 meses. Sí, ¿cómo sería? El tema es así. Cuando hay una clasificación que se llama BI-RADS, que es lo que da en general cuando buscas la mamografía, todos se confunden y entran en pánico. Cuando da BI-RADS 0... eso quiere decir que no es clasificable, hay que volver a repetirla. Mucha gente dice, tengo cero, de clasificar no tengo nada, no voy al médico ni se la muestro. No, BI-RADS 1 y 2 significa que tenés una mama sin problemas. La puedes hacer al año. BI-RADS 3 la tenés que hacer a los 6 meses. BI-RADS 4, altas sospechas de que tengas un cáncer de mama, ya a quirófano, y BI-RADS 5, estás lista. Uh-huh. Así de duro como te digo, ¿no? Como que, uh-huh. Bueno, pero o sea, los datos duros es lo que nos permite tomar decisiones también, ¿sí, no? Exactamente. Factores de riesgo para desarrollar el cáncer de mama, las de mayor riesgo son las de historia familiar de cáncer de mama y ovario, predisposición genética. Vamos a hablar, si querés, 2 minutos después de Angelina Jolie, que a todo el mundo le encanta ese tema, lo preguntan todos, ¿qué hizo Angelina? Y haber recibido rayos en el tórax también entre los 10 y los 30 años, eso da mayor riesgo de cáncer de mama.
Esas de mayor riesgo deben comenzar antes, a los 30 años, su mamografía. Uh-huh. Y otros factores de riesgo importantes son el fumar. Toda mujer que fuma, que tiene obesidad, que ingiere alcohol en exceso, y también ser de raza blanca y mayor de 40 años, por supuesto, ¿no? El tema del tabaquismo te aumenta el riesgo de 40% más, si es sobre todo de inicio temprano, o sea que fumaste de joven y muchos paquetes, digamos, de cigarrillos. O sea, no te estoy diciendo que si fumas de 1 a 5 es mejor. No, no fumes nada, fumas cero. Uh-huh. El tabaquismo aumenta el riesgo de todos los cánceres, no solo el de mama. Mira. Así que bueno, factores protectores, que todo el mundo me lo pregunta, la lactancia, amamantar, su factor protector contra el cáncer de mama. Hacer actividad física, que es lo que estamos haciendo justamente con las chicas, y mantener un peso saludable. Perfecto. Y bueno, por última cosa, la mamografía, que no hay que tenerle miedo, es simplemente una técnica de compresión con una que dura 15 segundos todo. Sí. No sé por qué hay tanta cosa de miedo alrededor y de tabú. Te van a apretar la mama. ¿Qué va a pasar? No, no te pasa nada. No explota. No explota, tal cual. Y bueno, simplemente lo que hacemos nosotros, el beneficio de la actividad física. Esta es la base central. Yo me puse a leer como loca cuando me aprendí de esto. Digo, ¿cómo es esto? Canadá, bote de dragón. ¿Y por qué no kayak? ¿Por qué no salí a caminar por Palermo? ¿Por qué no algo más simple que este bote tan extraño? Bueno, leí muchísimo y la conclusión fue... Bueno, no vamos a llegar a la conclusión. Vamos a hacer una pausa ahora y me vas a contar rapidito. Así le tenemos que hacer la entrevista también a Esteban. Así que bueno, vamos a una pausa, Yami, y seguimos con esto. Estás escuchando Mujer Indómita. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town. Travel like gypsies in the night. And a thousand times I've seen this road. A thousand times I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home.
podés escribirnos a mujerindomita2018@gmail.com o buscarnos en YouTube o en Facebook como Mujer Indómita. Bueno, ya estamos nuevamente en el aire, estamos acá, alborotadas un poco, porque mucha tensión, muchas cosas. Y bueno, vamos a dar tres sponsors más. Graciela Filippi, consultora en recursos humanos, www.gracielafilippi.com.ar. Puedes consultar al email consultoria@gracielafilippi.com.ar. Un beso a Graciela, que es fue vicedecana de la Facultad de Psicología y tiene una consultora y es directora de APSILA, la Asociación de Psicólogos Laborales. MIS Ingeniería, expertos en calderas desde 1987, www.misingeniería.com.ar. Un saludo a Sandra Torres de la Unión Industrial de Quilmes. ITQ Quilmes, Tucumán 3886 Quilmes, tiendas de aparatos electrónicos, envíos a todo el país. Puedes buscarlo como Líder Gol en Mercado Libre. Búscalo con ITQ Quilmes. Bueno, y estamos acá, digamos, en el Día del Niño, y trajimos a un escritor que escribe para niños y para adultos. Presento, él es Esteban Pablo Pérez Gersi. Bienvenido, Esteban. Acá, gracias. Con tantas mujeres, y estamos todos alborotándote ahí en el rincón. Cerca de la puerta y va a salir corriendo en cualquier momento, ¿o no? No, de costumbre. Sí, en un momento de mi vida, como tuve como un despertar espiritual o como se quiera llamar, y bueno, empecé a constelar y siempre era el único hombre en un principio, ¿no? Hace 10 años atrás, y después sí, ya empezaron a ingresar un poquito más de hombres, pero uh-huh. sí, me tocó mucho actividad como siendo el único hombre. Como un iniciador, digamos. Sí, como estando ahí entre todas las mujeres, y incluso di en México, hace 2013-2014, círculos de mujeres. ¿En serio? Facilitaba yo círculos de sanación interior para las mujeres. Bueno. Y estaba bueno porque, claro, yo no me daba cuenta por qué, porque era como algo que recibí incluso en sueños. Y claro, y al no ser una mujer, o sea, tenía bueno eso. Mira. O sea, como que había algo que... Que conectaba, digamos. Claro, que conectaba, y a la vez como que yo no... Hay algo, alguna información que me faltaba y me permitía poder colaborar de otra forma por no tener esa información. Ah, mira. Que quizás las mujeres, sí, como desde la empatía por ahí, como, no sé, pero estaba bueno. Sí, sí. Estoy, estás acá hoy, ¿viste? Estoy acostumbrado. El universo acomoda todas las cosas, como digo yo. Sí. Bueno, Esteban Pablo. Contanos un poco qué es lo que, digamos, porque yo vi los libros y hay libros de poesía, libros, digamos, para adultos, para niños, libros con oráculos, o sea, y estos libros vos los vas llevando, o sea, sos un viajero con tus libros y tu constante escribir. Sí, soy una persona que descubrió que es viajero, también escritor, es como digo, yo estoy siendo escritor ahora, y bueno, como que es un estar siendo. Todo el tiempo. Sí. Entonces después lo que va viniendo, entonces por eso aprovecho y escribo, porque no sé si mañana voy a querer seguir escribiendo. Uh-huh. Entonces como que lo disfruto y lo hago. Y bueno, y se fue dando como un despertar y un descubrimiento interior, y también lo fui escribiendo y compartiendo. Entonces empecé a escribir desde lugares que podrían llamar como si fuesen canalizaciones, que como que es algo, ¿no?, que va más allá de mí, que no sé. Entonces yo a veces me llamaba el escribiente. Sí. A veces obediente y a veces no tan obediente, que quería escribir su propia historia, y algo le decía, como la historia ya está escrita, ya está escrita en otro lugar. Ya está, claro, La historia está escrita en otro lugar. Lo único que vos haces es como el canal de decir, claro, lo bajo, lo dejo acá, lo escribo, claro, y lo comparto. Y a la vez escribís la propia historia también, no sé, como que se puede hacer todo junto y a la vez. Y contanos un poquitito, digamos, ¿cuál fue tu primer libro? Y vas contando, porque además, o sea, al principio empezaste a viajar y me contaste que ibas viajando a dedo. Y a veces vas, claro, con la camioneta. Sí, después, mi primer libro se iba a tu corazón. Yo empecé a escribir después de los 30 años, empecé a escribir en una oficina, uh-huh, administrador de empresas de profesión. Me recibí en una facultad acá cerquita, en Aguade. Y de repente estaba en una oficina también, por acá por la 9 de julio. Y bueno, tenía como muchas inquietudes y una gran crisis, y empecé a escribir, ¿no? Había hecho un curso de coaching en 2008 y en 2009 empecé a escribir, y medio que pedía permiso en el primer escrito, se lo mandé a un amigo y me dijo ese día, vos no le tenés que pedir permiso a nadie vos para escribir, escribí lo que sientas. Y le hice caso y no le pedí permiso a nadie y escribí lo que fui sintiendo. Y entonces me empecé a encontrar a través de la escritura, uh-huh, conmigo mismo, y empecé a descubrir cuestiones que
volvía meses atrás y decía, esto lo escribí yo, ¿no? Y entonces de repente me di cuenta que como que estaba disociado mi personalidad, ese administrador de empresa que trabajaba en banco, finanzas, compras, contrataciones, o sea, como del poeta. Uh-huh. Entonces, a la vez que me fui descubriendo, después esa voz que parecía más de canalización, más externa, ya no era tan externa. Entonces ahora podría decir que como que cada vez voy integrando más a mi ser escritor, con mi ser poeta. Entonces, como que vas por tu eje o por tu camino. Claro, entonces ya no es una voz exterior, uh-huh, sino como que ya cada vez es más propia. Y entonces, claro, 10 años atrás era, claro, ¿qué estás haciendo ahí? Entonces como que si fuese mi yo de hoy. Como... Mira, si yo tengo que pensarlo de alguna manera, digamos, lo pensaría desde lo psicológico, lo pensaría desde el estereotipo, que hoy lo hablaba con ustedes, ¿no? Esto que viene como impuesto, el hombre que tenía que ser proveedor, que tiene que tener una carrera, que de repente tenía que llevar el dinero a su casa de determinada profesión. Y vos te encontrás con tu, eso sería el estereotipo, y con tu arquetipo, que es tu siendo, ¿no? Tu siendo este escritor que es el que te va llevando y el que te va dando, no solo, digamos, en proveer lo que sería económicamente, sino lo que te provee a vos espiritualmente. Lo veo yo así, o sea... Es así. El económico está siendo también, está como... Yo solté, o sea, yo ganaba mucho dinero, uh-huh, estaba en pareja, dos hijos, hipoteca, y renuncié a todo. Pegaste el portazo y te fuiste. Sí, sí, salté y todavía estoy rodando. Yo no te veo como administrador de empresa, ¿no? Como con el traje puesto, ¿no? Claro, el traje y la corbata. Hay un libro que te digo que sos vos, yo te escucho, el monje que vendió su Ferrari. Sí, me han hablado de eso. Muy lindo, muy lindo, está agotado, pero te digo que sos vos. Bueno, yo vendí otro auto. Y después, claro, por ahí ahora tengo una camioneta que me regaló mi abuela. Y vas con esa camioneta llevando libros por todos lados. Pero también, claro, o sea, fuiste a México, armaste círculo de mujeres. Y hablaste de un libro hoy, mientras yo hacía la presentación, me comentaste este libro de esta mujer. El séptimo libro. Alina, la de hechicera. Es la historia de una hada, un otro yo, mujer, femenino, ¿no? Como que descubre... O sea, la pregunta era, ¿cómo será la historia de una mujer ama de casa, venida menos... por acoplarse al proyecto laboral de su marido y ta, 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 ¿cómo sería esa historia? Me preguntó una amiga, pues yo había escrito un rengloncito y me puse a escribir cómo sería, y dije, voy a escribir un cuento, y no, terminó siendo una pequeña novela. Mira. Y bueno, era una historia eso, ¿no? Como de repente dijo, no, esto no es para mí. Entonces como estar ahí como muy, teniendo que ser tan servicial en algunas cosas y todo, tan pendiente y tan estresada. Entonces de repente como tiró todo y empezó a escribir, se dio cuenta que era una hechicera y empezó a leer y averiguar y todo. Entonces ya dejó de cocinar tan elaborado y de hacer las camas, y los chicos si querían su cama hecha se la tenían que hacer ellos. Entonces después los hijos entre ellos, esto que hablabas que se acomoda, entre ellos charlaban y decían, sí, la verdad que la comida tanto no me gusta y la cama, tenés que hacer la cama, pero bueno, pero la verdad que mamá está más tranquila. Y nos cuenta cuentos por la noche y entonces como que empezaban a descubrir como la magia de ese otro lugar que ellos no sabían ni que existía. Uh-huh. Y entonces eso, como Alina, ahora está saliendo justo porque está ahí en... Me gusta el nombre. ¿Cómo haces para vender los libros, Esteban? No sé, como lo ves, no puedo vender los libros, no me sale tan bien la venta de libros y yo solté la venta de libros. Pero, me van acompañando. Si yo quiero comprar un libro tuyo, sí, ponele, ¿cómo hago? Me pedís y yo te lo vendo. Mientras tanto, pero lo sé por internet, digo, porque no es que está en la librería. Yo no voy a la librería a buscarlo. No voy a la librería. Sí, están algunas librerías. Sí, están algunas. Ahora, por ejemplo, pronto va a estar en librería Kier también, que me autorizó, o sea, como que me dieron el ok para que lo lleve. Es la parte que estamos trabajando ahora. Hay una persona que está ocupando de comunicación, porque yo ya dije, hasta acá llego. Yo hasta el libro finalizado, lindo, hermoso, llego, después de ahí, ¿no? Entonces, bueno, me están colaborando, hay una persona que nos vamos a poner un poquito de energía en eso, pero yo no quiero vender libros, yo quiero poder seguir creando. Claro, ocuparte de eso. Claro, ya a la mañana me levanté y entre las 9 y las 12 armé libros. Hablando de esto de crear, ahora, bueno, vos vas a hacer un taller de escritura en vivo en Palermo, ¿dijiste? Voy a hacer, el martes 28 voy a hacer una ronda oracular. Ah, que tiene sería el libro. Una ronda y con el oráculo poético vamos a tirar unas cartitas y a recitar unos poemas y o sea, conectarnos interiormente a través de la poesía. Mostrar lo del oráculo poético, o sea, es un mazo de ¿cuántas cartas? Son 44. 44 cartas, vos elegís 44. Una carta
y tiene una frase. Vamos a jugar. Vamos a jugar porque hoy es el día de los niños. Libertad. Fugaz mariposa, muy libre ella vuela, respira pureza, resuelta en su ser. Claro. Hermosa. Ahí te y acá sale el número de la página y el voy al libro y ahí está el poema completo. Claro. Perfecto. Es divino. Me encantó. Son todas ilustraciones muy lindas de Lea Colombo. Algunas son mías también. Inspira curiosidad también, porque también, como te quedás con la mitad de la frase, claro, como que querés más. Inicio, claro, está ¿qué, completo? ¿Qué más hay para mí, sí, ¿no? En todo esto. Claro, y muy colorido y. El otro día una chica me dijo, hacete cargo del oráculo. Me miró serio y me dijo, hacete cargo del oráculo. Yo dije, bueno, ok, acá estamos haciendo los cargos del oráculo. Así que bueno, si te, quieren, bueno si te quieren pedir un libro, si quieren pedir el oráculo, ¿cómo hacen para conectarte, Esteban? En principio, bueno, Esteban Pablo Pérez Gersi, así como están los libros, y tengo un perfil en Facebook. Uh-huh. Estoy generando, bueno, otras páginas. Tengo un blog que se llama El Dónde Viajar, pero se lo encuentra a través mío, digamos. Claro. Como que todavía no está muy... me pueden contactar por edicionesdesplegarte@gmail.com. Perfecto. Que ahí ese es el mail donde... O sea, porque yo armé una editorial. Entonces tengo mi propia editorial donde edito mis libros y algunos otros libros más también. Ah, viste que aplicaste la administración de empresas. Claro, ahí también. Sí, bueno, sí, 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 algo le sirvió. Pero claro, no, pero eso, como que va sucediendo. Claro, sí, claro. Sí, es obvio que... Todo conocimiento sirve. Sí, sí, seguro, sí, claro. Integrando todo. Así que voy a dar, bueno, unas rondas oraculares y después voy a hacer unas escrituras en vivo. O sea, me voy a poner como si fuese con este teclado acá y con un proyector. Y escribir en vivo. Y escribir en vivo lo que se te va dictando. Claro, lo que voy sintiendo, lo que me van diciendo, lo que va sucediendo. Y puedo escribir mucho y confío que puedo escribir mucho como delante de gente y todo el tiempo. Y lindo aparte, no es que claro. Escribir, ¿no? Como va lindo, digo, no sé, sale bien. Así que bueno. Bueno, Esteban, la verdad que te agradezco mucho que hayas venido. Vamos a estar publicando, digamos, en la página Mujer Indómita toda la información que nos acabas de dar, digamos, bien. Porque, o sea, capaz que en radio no queda muy registrado. Así que, bueno, todo lo que vos quieras publicar, me lo pasás, lo publicamos y vamos a conocer. Inclusive podemos publicar tu perfil ahí para que la gente de la radio te pueda seguir. Bien, digamos. Muchas así gracias. Que, bueno. Por ahora están en algunas librerías y, bueno, yo las voy llevando. El tema, bueno, estamos ahí como encauzando la parte de esa. Vamos a una pausa. Gracias. Estás escuchando Mujer Indómita. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Lugar y estás acá y pasa así el domingo. Bueno, nos queda nuestra última entrevista, que tenemos re poquito tiempo, Marité, así que mil disculpas por todo, digamos, por todo el, digamos, quedar para lo último y es como muy tirano esto, pero bueno, Marité Ricci Peralta es narradora oral, o sea, en concordancia con lo que Esteban escribe, vos le pones la emoción y la pasión a contar un cuento, o sea, que es un arte para mí, sí. El hecho de contar un cuento, sí, como sí. Es un arte escribirlo.
¿sí? Pero digamos, o sea, ¿qué es lo que te pasa a vos cuando contás cuento? ¿Cómo fue esto de ser narradora oral? ¿Cómo te...? Bueno, en realidad la narración oral vino casi desde el comienzo, desde que empecé a leer, ¿no? Uh-huh. O sea, arranqué leyendo y bueno, en mi casa había un par de estantes con libros y yo veía las cubiertas y los lomos y y claro, me causaba intriga, ¿no? ¿Qué decía detrás de esa cubierta, de esa figura, de esa letra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuando aprendí a leer, empecé a leer de todo, aunque no entendiera nada. Novelas que por ahí eran como para gente más grande, pero bueno, las leía igual. Y bueno, de aquella época, literatura infanto-juvenil, me acuerdo de La cabaña del tío Tom, Corazón, bueno, un montón de literatura, Mujercitas, lo típico, ¿no? Claro. Y después, bueno, ya no paré más. Y un libro que me marcó mucho, uno de tantos, que me marcó muchísimo fue Cumbres Borrascosas. Mm-hmm. Me encantó. Es un libro que sigo leyendo todo el tiempo, ¿no? Es como que lo vivo, ¿no? Y bueno, entonces un día escuché esto de la narración oral y digo, ¿qué es la narración oral? Entonces, bueno, puse en internet, en YouTube, narradores orales. Y bueno, ahí me trajo un montón, ¿no? Y digo, esto quiero ser, ¿no? Y bueno, vengo del teatro, de la locución, de un montón de lugares así como conectados con uh-huh. la narración. Pero cuando encontré la narración dije, esto quiero ser, ¿no? Y contamos todos. Contamos la novela, el partido, lo que nos pasó, todo. Pero narrar tiene una pequeña vuelta, porque hay que respetar tiempo, formatos, digamos, ¿no? Como unas determinadas pautas uh-huh. que el contar no lo tiene. El contar es más libre. El contar uno puede volver y decir, ah, me olvidé de tal cosa y no sabés lo que pasó. O sea, tiene otros, digamos, otros parámetros. Y sí, tiene técnica. El narrador aprende la técnica. Esto que me gusta que me contabas el otro día, que tiene que ver con que vos podés contar el cuento, pero todas las veces, o sea, no lo contás de la misma manera. Exactamente. O sea, porque le pone otra impronta, porque el público no es distinto y la energía que hay con los chicos o con la gente con lo que vos se lo vas contando, no pasa lo mismo y no genera lo mismo. ¿No? Exactamente. Esto que vos decías. Aunque sea la misma gente, porque muchas veces me ha pasado, por ejemplo, cuando trabajaba en la editorial, de ir a contar a determinados colegios, aunque sean los mismos chicos, en otros grados y qué sé yo, pero me pasaba esto de que yo no estaba de la misma manera. Uh-huh. Entonces, el cuento te va atravesando, ¿no? Como el que escribe. Digo, no escribí siempre de la misma manera, aunque sea del mismo tema, ¿no? Entonces iba transitando ese camino y me di cuenta que es un hilo muy fino, muy sutil, que se compone de trama y urdimbre. La trama es la que uno tira, digamos, en el momento que se presenta como narrador. Y la urdimbre es la historia que va tejiendo esa trama, que va haciendo toda la malla, ¿no? Y es muy sutil, digo, porque es un ida y vuelta, al igual que el tejido, ¿no? Ida y vuelta, y cuando terminás, es como que decís, mirá lo que hicimos, ¿no? Es un poco así. Bien. A mí me pasa eso. Por eso a mí los cuentos, los cuento con la persona que me está escuchando. Claro. Los cuento con el que, con la escucha atención, atenta, claro. ¿No? Y estás con proyectos ahora. Y estoy con proyectos. Para armar círculos de lectura. Círculos de lectura, círculos de mujeres, de mujeres en acción también. Uh-huh. Aunque no sea ese el título, es muy pretencioso para mí que recién empiezo, pero esa es la idea. Uh-huh. Esa es la idea, sí. Sí, o sea, siempre dentro de la trama, digamos, del cuento como disparador para pensar, ¿no? A la mujer o pensar lo femenino. La verdad que, o sea, está bueno, creo que arranca en septiembre. En septiembre en la zona de Banfield. Tres encuentros en la zona de Banfield. Y si me quieren contactar, bueno, a través de la página Mujer Indómita encuentran mis datos. Uh-huh. Y es septiembre, octubre y noviembre.
Son tres encuentros, uno mensual, 3 horas. 3 horas, perfecto. Y después, si te quiero, o sea, eso para el Círculo de Mujeres, pero vos además seguís trabajando en colegios, en eventos, o sea, porque, se estila mucho también el poder narrar cuentos o narrar historias dentro de los eventos infantiles o dentro de los eventos en adultos. En casamientos, en cumpleaños, en bodas, en lo que cuadre, digamos, uh-huh. en lo que cuadre. Así que bueno, y ahí te contactan directamente por tu Facebook personal. Exactamente, Mariterrigui Peralta es mi Facebook y es el único, no tengo Twitter, no tengo... No, es más fácil, no, o sea, no es que hay que buscar tanto. Claro, es Mariterrigui sí, sí, sí. Peralta y ahí te encuentran, digamos, para cualquier evento que necesite sí, sí. un cuento para narrar. Así que bueno, y después, había un anuncio como muy chiquitito de ustedes que tienen un evento en septiembre. Sí, el 16 de septiembre tenemos una bicicleteada desde Avellaneda hasta Vicente López y de ahí a Palermo, uh-huh. terminamos en el Planetario, y todos los que se quieran agregar, o sea, es por etapas, o sea, no es necesario ir desde Avellaneda hasta Vicente López si no tienen la preparación física, pero pueden acompañarnos un tramo y volverse, lo hacemos con un bono contribución. Que es para... recaudar claro, fondos es la recaudación para el bote. Seguimos recaudando para el bote dragón y terminamos en el planetario con una caminata de 3 kilómetros que hace otra compañera y una clase de yoga que también hace otra compañera que es instructora de yoga y terminamos con la ceremonia de cintas en un árbol simbólico que es la cinta de los deseos, del deseo por la vida. Ah, mira. Qué lindo, eso. Atamos cintas rosas en un árbol. En un arbolito. Y que los invitados. Están invitados. Sí, están invitados a venir a atar sus cintas con nosotros. Sí. Así que bueno. Sí, sí. Bueno, entonces, tenemos toda la información. Esta información va a quedar en Mujer Indómita para compartirlo con nuestros oyentes. Y muchísimas gracias, Marité, Ale, Matilda, Esteban, por estar ahí, acá hoy. Así gracias. Que bueno, nos vemos el próximo domingo. Mujer Indómita. Si logramos cambiar la mirada de una persona, parte de nuestro trabajo está. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta.